tanto. Sí, ay, 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 ahí déjelo, Daisy. Y todo por dar la vuelta. ¡A tu madre! ¡Ay, loco, bájelo! ¡Sáquelo de ahí, Isa! Para la bestia, ya nos metíamos aquí, va. Se asustó. Ay, se asusta uno, güey. Yo me asusté porque hay de un ¿hasta sol. ¿Cómo? Es por dar la vuelta. Es que vinimos a y dar él la aceptó vuelta. Duro. Vos decís que no nos pasamos de largo, Isa, si no hubiéramos quedado en esa gran cuneta. No, es que yo sentí que un sol se vino así, va. Se le fue la pata. Va. Se le, como a uno, siempre de los nervios se le va la pata a uno. Se me fue a saberlo, se le ve mucho. Oh. Ay, no. Pero vaya que no nos pasó nada. Si diga que no nos fuimos de largo. Este carro se iba a caer, vos. Loco, si así quedó, ¿ves? Sí, colgando aquí una llanta. Esta llanta quedó así en el aire. Yo sentía que nos iban para allá, o bien que nos íbamos a dar vuelta. Para la madre. Pero ¿cómo hizo? Lo que pasa es que yo vi que le aceleró mucho, vos. De decir que no se pasó del bordo, si no, vuelta hubiera dado el carro. Ah, da vuelta, pues. Para la máscara. Ay, yo me asusté. Sí, yo me asusté también. Van ahí, yo dije, tal vez se dio así con el timón, dije, porque a veces ajá, sí, no peligroso, ajá, como el bordo, peligroso, pues. Que pegue uno con la cabeza en el timón. Anda, pues. Lo que pasa es que como que íbamos a dar la vuelta aquí, ¿ven? Sí, sí. Que como estaba, le dije a Isaías, enséñame mal, le dijo, vaya, me dijo, fuimos allá a la vuelta. Mira, ay, solo que vine así. No. Vaya que no nos pasó nada. Sí, diga usted, sí, Daisy, que no. Sí, nos asustamos un poquito, pero... Gracias a Dios no pasó nada más. No, no le quebré ahí. No, el bordo. Si le hubiera dado más, si hubiéramos volcado ahí, mire. Hubiéramos topado en el bordo. Ajá. Sí. Sí. Pero gracias a Dios que no pasó eso. Ay, sí, usted y un repuesto, eso es caro. Pero al menos poco a poco se paga, pero la vida... Uno, ajá. Ay, Dios. El carro se puede. Y también me preocupé por la Jenny, por su embarazo, sí, pues. Agarrar. Vaya que venía agarrado usted bien de esa cosa. Pero a veces... Se le desliza a uno. A veces, sí, a veces. Al momento uno ya ni sabe qué es. Sí, ni aún así, es que se está agarrando leve. Vaya, ¿verdad? Y si dónde iba a caer el carro, mira. Ay, es que como aquí viene, se mira bien amplio, pues. Ajá, y ahí está el... Y cabal aquí venía ella, pues, para dar la vuelta cabalito ahí, ve. Ajá. Ay, qué mal. Miren, ve si cómo está el bordo. Aquí no se aprecia tanto, pero sí está alto. Ajá. Colgando quedó. Aquí ve. Mire, ve. Hasta aquí se encaramó la llanta del carro. Ay, sí. Como esa es como una cuneta, mire. Ajá. Ajá, ahí se mira mejor. Aquí. Va. Ajá. Aquí ve, ya nos quedamos en alto. Ajá, y quedó así para un lado el carro. Y ahora unos nervios. No van para la sombrita ahí nomás. Sí, va, pues. Medio nervios. Venga, pero que cada vez también así está aprendiendo. Ni aprendiendo porque mi prima me llevaba al río y nos fuimos a caer. Ahí me dio miedo agarrar la moto y después se me pasó. Agarré otra vez, ahorita me... Ay, no, chica. Y a veces ya le va a quedar miedo. Me hubiera recuperado de agarrar la moto. A veces no le va a quedar miedo a usted. Ya yo no voy a agarrar ya nada. Ay, no, ahí sí. Pero a veces pasan esos accidentes pasan. Sí, lo diga que no pasó nada más grave, no nos fuimos de largo. Cuidado, ay, sí. Cuidado. Me imagino de los pies, le tía, me la morí. Me duele, así me hace, ven. Para la bestia, mucha. Y es que iba la Jenny con nosotros adentro, ay, también. Hombre. Pero es que como ella venía despacio, veníamos tranquilos. Sí, hombre, pero es que fue ahí. A ver, le di un sol. No, nada al carro, no se preocupe. No le pasó nada. No le pasó nada. No, es que ella quedó traumada. Ajá. No, pues no le pasó nada al carro, gracias a Dios. No se preocupe. La otra vez dice que le pasó lo mismo. Con moto. Ajá, con la moto también. Sí. Bastante. Ay, yo no voy a agarrar ya nada. Pero a veces eso siempre pasa cuando uno está aprendiendo, Baiza. Sí. Ajá, uno se confunde. Las formas no son de uno.
no pasó nada. La deuda encima y por hacer gracia, él ya encima de gracia. No, pero así pasa. No le pasó nada al carro. Lo que pasa es que así quedó. Ajá, como no, el, no el bordo, no pues. No pasó nada, solo ni al carro, nada. Solo fue el susto. Isa, si, si se hubiera acelerado más, si se pasa de largo el carro, va. Para la bestia. Mire, ve, cabal, ahí quedó. Ajá, aquí quedó la llanta, ve. Ajá, pues quedó del lado el carro. Es que venía bien, pero saber quién fue lo que aceleró y pum, la carro acá. Sí. Peligroso, pero ¿tú no le pasó nada? Gracias a Dios no pasó nada más. Yo nunca había vivido eso. ¿Y cómo se siente dentro del carro, va? La otra vez que hice, sí, fue cuando le pegué al carro. No, yo quebré el... Ah, sí, pues la otra vez ya le pasó a Isa también. La otra vez pero que... Pero por acelerar tanto. Que topó el carro. La otra vez que yo quebré el carro, por acelerar sí. tanto también. Sí, yo vi lo esos aceleré videos. Mucho, tenía la cuarta. Lo aceleré mucho y ¡fum! Se me fue el carro, ya no. Ay, lo pude detener. Luego me hace así. De los puros nervios. De los nervios, mi amor. Tranquila, te vas a hacer mal a ti también. Mira, 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 la, ella iba ahí con nosotros. Sí. Como uno se emociona, pues, que aprende a manejar. Sí, porque es como, como un niño que cuando va aprendiendo algo nuevo, dijo, uno se pone contento, pues. Y más al saber que uno está manejando carro, dijo, es una sensación bien bonita también aprender a manejar carro. Pobrecita, ¿no? Sí, se asustó ay. Bastante. Ajá. Si a Isa también la otra vez le pasó, Daisy, que es... Pero a mí sí me fue duro. Ajá, porque sí, de un solo. Le dio al... ¿Al cuento del carro de atrás? No, sí al carro de atrás, pero por el mismo motivo de... Es que como yo no sabía para qué sirven las P, R, N y la D. ¿Y qué apachó? ¿Ah? ¿Qué apachó dijo? Fue... La R. ¿De atrás? La R. R la R. Uh-huh. Pero yo pensé que era para adelante. Oh. Y como uno no sabe también qué significa... Tenía la R y yo la aceleré, pero dije yo me voy a ir para adelante. Y no, miras que regreso y le doy un cuentazo al cablote, sí. Pues, mi amor. Para, víctima. Le pegué al cablote, pelado, dejé el palo. Pero gracias a Dios que ahorita no pasó eso, pues. Va, solo quedó el carro colgado, ajá. Pero no. No pasó nada grave. Damos cuenta, pero gracias a Dios. ¿Qué sintió usted? ¿Se asustó? Ah, me asusté por nosotros y por el carro también, porque no es de nosotros. Y como todos íbamos adentro también. Y como quiera o no, andamos en grupo y algo pasa. Todo el grupo. No vamos a agarrar. Sí, cierto. Sí, es cierto también. Todo el grupo es responsable. Nosotros vamos. Vamos, Dai, si tomas tú, traigan agua. Vamos. Vamos a tomar una coca. Bien, y un vaso de coca. Y una coca, sí. Porque para que se le suba, susto. Se le suba o le baje la presión. Ajá. Ya lo voy a darle ahí, ven. Y como tu madre, es un grande susto, muchacha. Sí. Así. Pero eso no quiere decir que ya no vaya a agarrar el carro ahí. Sí, pero dice que ya le da miedo ahorita, dice, está diciendo. No, tiene que seguir aprendiendo. Sí, eso siempre pasa cuando siempre uno pasa, aprende. Pues no pasó nada. O sea, sí, porque los accidentes pasan. Mire, yo en mi moto ya me fui a caer ya y hasta la moto de Teo había chingué la otra vez, pues. Le destruí la carita. Ajá. Poco a poco va aprendiendo uno. Sí, sí. Va a tener una bolsa de vapor a la Daisy. Mira, muy asustada. Bien afligida. Allá en la casa de Isa, en la casona. Se viera muy afligida la Daisy. ¿Cuándo, no? Cuando, y no solo que cuando a veces las cosas que no son de uno, lo usa. Ajá, y no, así me pasó a mi pez. Nos fuimos a caer con Doña Estela por ir a buscar unas gallinas. Vale, podía tener unas gallinas, pues. Di un solo, nos fuimos a caer entre la arena y le destruí la cara de la moto a él. Pero a veces uno piensa, pues, que no va a pasar nada, pero como... Sí, los planes de ellos son que... otros, ajá. Pero aquí vamos a relajar sí, un poquito porque si no, no te vas así, no sé. Sí, tome agua, Daisy. Pa, pero sí, hasta está los pies. Mal, se siente la boca. Ajá, hasta los pies me tiemblan a mí todavía. Del puro. Sí, el carro. Ajá, del puro nervio. Y como ni pesamos, nosotros qué vamos a agachar el carro. Ah, ¿no? Cierto. Solo en misa que besa un poquito, pero él iba en la otra esquina. Yo iba de lado para donde, del lado contrario del peso. Y el peso estaba para. Pero vieron para cómo hicimos adentro, va grande, ah, pon, ¿sí? Para la bestia.
No, pero no hay que decirle nada ahí, digo yo, porque uno nos va a regañar, ¿no? O saber qué va a decir. Bueno, adiós. Adiós. Adiós.